Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. ¿Dónde están tus discípulos? Yo he hablado abiertamente todos los días en el templo y he predicado. Pregunta a todos ellos que han escuchado lo que he dicho. Así le respondes al sumo sacerdote. Levántate. He dicho la verdad. No he dicho nada malo. ¿Por qué me golpeaste? El consejo de ancianos andaba buscando alguna declaración falsa contra Jesús. Esto para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon. Caifás se puso de pie y preguntó a Jesús. No tienes nada que responder. ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Te ordeno, en nombre de Dios vivo, que nos contestes. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y yo digo que un día verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios venir sobre las nubes del cielo. Caifás se rasgó las ropas diciendo: ¡Blasfemado! ¡Blasfemado! ¡Ya no son necesarios los testigos! ¡Ustedes mismos acaban de oír esta blasfemia! ¿Qué dicen ustedes? ¡Rey de muerte! 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 Y comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole: ahora sí, dime, ¿quién te pegó? ¡Vamos! ¡Ahí tienes a tu rey! ¡Este no es mi rey! ¡Es tu rey! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Que esto todo termina! ¡Levántate! ¡Levántelo! No queda satisfecho, ¿verdad? ¡Párate, Jesús! ¡Vamos! ¡Levántalo! ¡Miren al Nazareno! ¡Vamos a hacerle reverencia! ¡A Dios! ¡Al rey de todos ustedes! Mírenlo, al rey de los judíos. ¡Suficiente! ¡Retírenlo!
Mañana lo llevaremos ante Pilatos para que sea juzgado. Llévelo al calabozo. Será. Vamos.